La gente a poquitito, puta que cuesta partir los lunes, ¿eh? A mí no. ¿No? A mí no. A mí me cuesta un mundo y día levantado a las 6:30 a.m. El cheque me llega. Oye, quiero contarte que anoche estaba durmiendo feliz por primera vez. Ya con todo, no todos los cabros chicos dentro de la cama. Y por repente, primera vez. Por primera vez giro. Me, no, no, me desperté con un grito. No es que la Elisa estaba soñando una pesadilla y dice, ¡ah! A las 3 de la mañana llegué a saltar al techo, weón. Miro para el lado y cacho que estaba durmiendo al lado mío. Y dije, pero ¿quién la trajo? Bueno, en fin, da lo mismo que cuando uno es papá, al final todas esas cosas se... Qué lindo, qué rico, sí, bueno. En fin. Pero no durmió contigo porque tú dormiste con la Clara. O sea, así nos vamos turnando. Lo que pasa es que hice cambio porque la Clarita no durmió siesta. Ya. Entonces se durmió en mi cama. Entonces, no, ya me dio lata llevarla a su cama. Dije, ya, regaloneo. Y la Elisita, como es la que estaba durmiendo conmigo últimamente, la tuve que llevar a su cuna, pero empezó a llorar. Y entonces se la tuvieron que llevar a la cama de grande. Ajá. Y ahí quedó el escobo. Bueno, le mandamos un saludo a la Alejandra Rubio. Hola, hola. Mucha gente pidiéndonos saludos de distintos lugares para la Alianza. Oye, que nos han pedido saludos para la Alianza. No, y tenemos que hacer el video ese. Sí, tenemos que hacer el video. Chiquillos, hoy día vamos a hablar. Está. Lucho Jara está en vivo, sí sé, y nos mandó un disco autografiado para ti también, ¿ah? Sí. Con cariño, nené, no, toda la historia. Le mandé también los agradecimientos a Luchito yo. Sí, así que hola, muy Pauline, bien. Hola, Pauline, de Concon. De Concon. Le damos algunos saluditos para todos los que se vienen integrando en este día lunes. Lehueche dice, buenas tardes, Lehueche. Lehueche tiene que ser Lehueche. No, ella se llama. ¿Dónde queda? Ah, Lehueche, ya ella. Sí. La soy, Jimena, con pura Aguilera, bebida, dice, pura bebida. Hola, saludos. Yo, José, tú con bebida, yo con agua, literalmente agua. Ya vamos a contar ese capítulo de la ida de la nené al doctor. Estoy lo vamos castigada. A contar bien. Está completamente castigada. Ya, estoy ¿quién de más? Cumpleaños, Enrique. Enrique. Feliz cumpleaños, Enrique. Grande compa, feliz cumpleaños. Un abrazo grande, besitos. José, te estoy viendo en YouTube con la Pamela, jaja. Sí, me han repetido allá en YouTube. Oye, aprovechen de decir algo, nené. Vayan, sigan mi canal de YouTube, que está en mi perfil de Instagram. Pinchan el perfil, van al canal de YouTube, siguen la campanita y se suscriben. Están todos los capítulos que ustedes no han visto desde sí. Mi cocina con la nene. Todos, todos, todos. Tenemos capítulos geniales, nene. Y viene más, ¿ah? ¿Eh? Muchas sorpresas. Increíble. Valesca, sí. Temuco. Oye, Valesquita, ¿qué pasa con Temuco? ¿Qué Valesco? ¿El Temuco de nuevo parece? ¿Qué pasó en Temuco ahora? Claro, no sé qué cosa. Ah, puta. Sí, pues bueno. Ya, oye, a propósito. A propósito, y perdona que me tome este segundo, ya que no, está diciéndole no, la caga. No, al contrario. Este programa es un programa que está hecho para alegrar a todas las personas que se conectan con nosotros. Sin embargo, uno no puede soslayar el hecho que murió un carabinero y me dio mucha, mucha pena lo que está pasando en Chile, lo que está pasando con el tema del uso de armas, en fin. No quiero entrar en el detalle político. Y hacer polémica, pero sí quiero solidarizar con esa familia. Estamos hablando de una persona que tenía una guaguita de 6 meses. ¿Y una guagua? Que lo más probable, nene, no lo más probable, lo que va a pasar es que va a conocer a su papá a través de fotos, le van a contar cómo era su papá. 6 meses, un carabinero que estaba cumpliendo con su deber. Puta, increíble lo que está pasando en Chile. Atroz, de verdad, atroz. Increíble. Solamente mandarle un abrazo a esa familia, porque me imagino cómo tiene que estar. De la familia de Quilpué, un abrazo grande, también solidarizo, por supuesto, con ellos. A mí me, de verdad, me hace trizas. Bueno, no, más que mal, a ver, más allá que sea un carabinero, que de verdad yo los respeto mucho y los admiro demasiado, gracias a Dios tengo un hijo de un carabinero también,
Pero no, de verdad, ¿cómo le explico yo a mi hijo, que hoy día tiene 6 meses, poniéndome en el lugar de esa mamita? Porque decir, el papito se fue al cielo, falleció, ¿y cómo? Claro. O sea, que atroz. Cumpliendo su deber. Y la de 6 años, que ya se da cuenta de lo que pasa. Pero increíble. Carabineros recibe una llamada desde una barbería, dicen acá, exactamente, Crispo 94, no murió, lo mataron, muy cierto. Estoy haciendo un poco el relato. Reciben una llamada a una barbería, dice, oye, ¿sabes qué? Me estoy cortando el pelo acá y acabo de entrar a ver unos tipos que están entrando con metralletas, puta, con armas, los buenos vienen a cortarse el pelo y finalmente, y dice, ok, vamos a mandar gente. Mandan a estos carabineros, dos, y finalmente en un baleo asesinan a uno. Ya, pues, increíble. Y la semana pasada falleció otro carabinero. También, y así está pasando desde un tiempo a esta parte, entonces, y por otro lado... No queremos sumar más. Puta, bueno, me encantaría preguntarle a la gente si ustedes creen que esto es lo que está diciendo el presidente Boric de... sacar las armas. Hacer una ley que prohíba la tenencia de armas completa en Chile. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Creen que esa es la solución? A lo mejor eliminando todas las armas de raíz de la sociedad civil, de todos, así los narcos no tendrían armas tampoco. Es una pregunta que de repente todo el mundo se hace hoy día y dice, bueno, ¿cuál es la real solución? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato con lo que está pasando hoy día en Chile con respecto al tema de la violencia? No quiero, no más delincuencia, dice la Katy, no quiero profundizar más, porque insistimos, una de las gracias que tiene este programa es ser el antónimo de todos los fucking matinales hoy día. Nosotros somos el antónimo, nosotros queremos dibujar alegría, contarles que pueden haber cosas buenas, que existen buenas noticias, que no todo tiene que ser narcotráfico, portonazo, delincuencia, mostrar lo peor, mostrar la mierda a la sociedad. No, nosotros creemos que hoy día todavía hay gente que quiere reírse, que quiere alegrarse, que quiere recibir buenas noticias, en fin, y allá vamos nosotros. Pero no podemos dejar pasar esta mierda que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad, que, insisto, tiene hoy día una familia angustiada, triste, desolada, digámoslo así. Así que quería decirlo, nené. Atroz. Bueno, vamos a ir a otra cosa. Como nosotros somos un programa que dibujamos sonrisa y alegramos, vamos a hablar del matrimonio de Britney Spears. ¡Oye! Sí, señor, sí, señor. La cagadita que quedó. La cagadita que quedó, ¿no? La cagadita que quedó. Cagadita que yo estuve a punto de dejar una vez. No, te voy a llegar a morir. Bueno, Britney Spears se ha casado. Escandalosa boda la de Britney Spears. Porque acá no es lo escandaloso, digamos, el matrimonio que terminó bailando a pata pelada, no, con besos en la boca con Madonna, que es ordenada. Hoy día recreamos el beso. Hoy día recreamos la nené recrea el beso. ¿Cómo? Con la yécala, aquí. ¿Cómo? En vivo y en directo. ¿Cómo se le puede ocurrir? ¿Por qué? No. Vamos a hacer recreación, si este programa también tiene recreación. Bueno, la cosa es que quiero decirle una cosa. Escandalosa, estaba Britney Spears casándose, de lo mejor y todo el tema, y antes del casamiento se vivieron momentos de tensión porque llegó el ex marido de Britney Spears, nené, irrumpió en su casa sin avisar y quedó la mansa patada, chiquillos. La mansa patada, lo sacaron cagando, digamos, de pues así, ¿ah? Sí. Ahora, que no, mira, ahí lo agarraron, hay fotos, cómo lo agarraron entre guardia y todo, lo sacaron cagando. Ahora, ¿cuál era la intención de él? Decir simplemente, mira, se llama Jason Alexander, el ex marido, se coló en el evento y empezó a transmitir en vivo los preparativos de la fiesta. O sea, este weón está más loco que nadie. El ex marido de la Britney, loco, está entero rayando la papa. Bueno, dice que se burló al personal de seguridad, insistió en que era un invitado especial de su primera y única esposa, y después recorrió los ambientes, empezó a preguntar, ¿dónde está Britney? ¿Dónde está Britney? Y ahí, obviamente, cuando la cantante se enteró de lo que estaba pasando, nené, llamó a la policía e inmediatamente llegó a la casa, se llevó a Jason de la casa, que es el ex marido de la Britney Spears, y allegado de la estrella del pop, dicen que el objetivo de su ex marido era pedirle que cancelara el casamiento, nené. Pero la realidad es que no se sabe si esto fue real o solamente quería mostrar la intimidad previa al matrimonio, en fin. Cualquier caso, ambas situaciones son desagradables y desubicadas. Y la pregunta es, tú que estás al otro lado de la línea, ¿has estado en una situación similar? ¿Estarías dispuesto a frenar un matrimonio de tu ex o de hombre o mujer, da lo mismo, porque tú estás enamorada o enamorado y quieres impedir que esto ocurra? La nené le ocurrió un episodio, por favor, nené, relátelo. Hola, Alejandro, primero que todo, que me está hablando. Soy de Molina. Ah, pensé que era tu ex. Dije Alejandra Ibarra, ya, que me está saludando desde Molina. Cariño, Alejandra. Me suena tu apellido, Alejandra. Oye,
Sí, yo una vez estuve a punto de dejar la patada, José. Pero espérate un poco. Quiero partir. ¿Tú tenías una relación con un hombre? No, yo había tenido una relación con un hombre. ¿Cuánto duraste? Poco, como un año y algo. Pero estabas más enamorada que la cresta. Pero, claro. Hasta las patas. A ver, no sé si tan enamorada, así como para perder la cabeza, poco menos, no sé, pero... Pero él la perdió. Como caprichito, todo el rato. Como un capricho, ¿por qué no se encapricha con estos huevones? Porque la niña dice, yo no tanto para perder la cabeza, Dani. Pero él la perdió. Sí, él la perdió. Sí. Bueno, la cosa es que pues, si duraste un año, no fue tanto. No, pero a ver, yo siempre he dicho que no es cantidad, sino calidad. Uh-huh. La cantidad del tiempo que duramos, a lo mejor hubo calidad. Ah, te dejó loca. De claro, no solamente yo, sino que de hacer cosas. ¿Lo pasabas bien? Venir, lo pasábamos bien. ¿Cuál era su nombre? Hacíamos puras tonteras. ¿Podemos decir el nombre? No. Ya, pero no, di la, no el apellido, el nombre. No, ninguno. Ya, pero no, sí, no creo que nos esté viendo. Pero le veo los ojitos como llorosos. Sí. No, si perdón. No, si me lagrimé este ojo desde la mañana. No hay que ver, te estáis emocionando. Lo echáis de menos. Lo echáis de menos, di la verdad. Fue tu gran amor, nene. Di la verdad. Sí, le seleccionó los ojos llorosos. Está súper lloroso. ¿Hace cuánto que no se te ponían los ojos rojos, nene? Son chiveros, el parcito. Pero sí, es verdad. Sí, no, no hay que ver. Ya, bueno, duraste. ¿Y qué pasó? Después yo supe que se casaba. Que se casaba. Casarse. Que se ponía la soga al cuello, como dicen por ahí. Y yo dije, esto no puede ser, yo no puedo permitir. Y más, con una relación en tiempo menor que la que había tenido conmigo. Ahora entiendo que él se puede haber desilusionado, desencantado y todas las anteriores. Pero por lo que él me decía, no, al final son una mangue mentirosa. Pero espera. Son mentirosos. No te salté unos capítulos que son importantes. Primero, duraste un año. ¿Por qué terminaste con él? ¿O él terminó contigo? No, fue una decisión unánime. ¡Ah! Esa es la típica. ¿Quién terminó? ¿Te patearon o pateaste tú? No. Fue como que yo, esperen, aquí como que uno traga de su propio veneno. Ah, yo siempre he dicho que yo no me quiero casar. Ya. Entonces, él mal. Se quería casar. ¿Te tragaste el veneno? Entonces le dije, no. ¿Viste? Te dieron de tu propia esposa. Claro, entonces dije, no. Mira, tú le dije, estás hablando con la persona equivocada. Porque yo no me quiero casar ni contigo ni con nadie. ¿Ya? No. En mi libreto de vida no viene el matrimonio. Porque no me gusta. Ah, perdón. Él se quería casar, ¿sí? Y tú no. Y yo no. ¿Cómo? ¡Ah! Él me pidió matrimonio y yo le dije que no. Entonces terminamos. ¡Ah! Pero yo supe que él se iba a casar, me dolía hasta el vientre. Pero te dije que si la le da con la cresta. ¿Viste? Si estaba enamorada. Entonces, ¿por qué no probaste? ¿Por qué no pisaste el palo? No, pero hoy día me doy cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No haberme quedado ahí. ¿Y si, por qué no te, y si tú hubieras casado con él, yo hubiera sido feliz? No, es que no habría sido feliz. Pero espérate. No. Ya, pero espérate. Pero fue tanto. Con él me casaría. Miren, les voy a mostrar para que se vean. El chofer del frente, le encanta a la nene. Ahí lo ven. Puta, si esta cabra no va a apuntar sin hilo, weón. Gracias a Dios. Mira, jardinero, piscinero y ahora el chofer del frente. Oye, no, y no lo joteo solamente yo, lo joteamos con la Jessica. En vino. Y me gusta porque alentadito, como decimos en el campo. Oye, aparece temprano. Yo le puedo decir algo. A las 8. 8 de la mañana en pie, compadre. Ahí pa, pasando la aspiradora, métale soplete. Es trabajador, por eso me encanta. A la nena le gusta. Buenísimo. Y se le imagina sin polera con el soplete. No, pero si cuando lava los autos en el verano, se saca la polera. ¿En serio? Y con la Jessica aquí, y como gato con la carnicería. ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. La nena le pega la cuartea. Sí, le pregunté el nombre. ¿Estás cuarteando desde acá? Le pregunté el nombre un día, pero se me olvidó. Mira. Eduardo. Ya, pero callado. Todas las micros le sirven, dice Andrés. Todas. No solo las micros, las liebres, todas las micros. Mientras me vayan a dejar donde yo quiero. Volviendo al tema de la historia, ya. Me dijo que no casarme, le dije que no, que había elegido más porque yo no me quería casar y nada, la verdad. O sea, te pidió matrimonio. Ya, y le dije no. Así que siga su camino, le dije con yo. Anillito. No, vaya. Fue de hablamiento nomás, de palabra. Es que yo pensé que habían terminado porque ya no pasaba nada. No. Pero el weón le pidió matrimonio a Dani, la nene le dijo que no. Y después se puso a bolear con otra y el weón le tiró
tiró anillo, ¿o no? Y se casó. Y ahí le vino a la nena la weá. Y ahí me vino la weá. Qué bueno. No, es que dije, ya, voy a ir, dije yo. Y si a, yo lo veía siempre en las teleseries, esto, me dije, si lo hago realidad, voy cari palo. Y siempre la amiga que a uno le mete ahí, le echa leña al fuego, me decía, anda nomás, weona. Anda, eso. Párate en el altar, güey. Anda. Yo decía, no, pero es que te dije, anda, anda. Y cuando pregunten, ¿hay alguien que se opone? Vos decís, ¡yo! O sea, pegaste un Britney Spears. Yo decía, no, es que yo no estaba muy convencida. Decía, no, pero, ay, ¿cómo se te ocurre? Una amiga, la amiga, ahí está, buena. Decía, anda nomás, yo te acompaño. Pero te vestís muy linda. O sea, casi como la novia. Claro. Pero tú de verdad estás dispuesta a mandarte una cagadita. Sí, vos, y yo lo pensé. ¿Iba a entrar? ¿Y pensaste en la ropa que me iba a poner? No, pero espérate, ¿cuántos invitados había en este matrimonio? No sé, unos 100, 200. No, no tanto, ya pongámosle 80. Ya, 80, ¿cómo se llaman? Ya, no, pero... Ya lo llamemos. No, no, ¿cómo se te ocurre? Ya, voy a empezar acá. ¿Y le gusta estacionar los autos acá al frente de la casa, weón? Sí. ¿En serio? Sí, no. Ah, es casado. Ay, ¿cuándo te exportaba? Mira, no, que no, está no, no, pulcra. No, no, ya, no, ya. No, mejor que... Bueno, la cosa es que pensaste en qué ropa te iba a poner y iba a ir a liquidarle el matrimonio, como el ex de la Britney Spears. Claro, iba a ir a dejarla cagada. Y después, bueno, faltaba como un mes. ¿Ya? Y a uno como que le viene la reacción buena, para mí fue muy buena. Un día cualquiera, en una levantada cualquiera, me voy al baño a ducharme, qué sé yo, y me miro al espejo y digo... ¿Qué? ¿Tengo que ir a pelear por este? ¿Qué tengo que ir a pararme por este? ¿Qué tengo que ir a perder mi poca dignidad que me queda? Exacto. Por este saco de almendra. ¿Ya? Que se vaya a lavar a buena parte. ¿Y hoy día sigue casado? ¡Chao! Sí, pero como el Loli. No. Me va mal. No, o sea, está casado pero no es feliz. Yo, ¿te has escrito? Dime la verdad. Yo dije, no, espérate, yo dije... Pero, ¿sabes? No le voy a interrumpir, pero sí, como que yo dije, te voy a maldecir. Oh, ojalá que te vaya como el hoyo. No, como decía el náufrago, no te deseo mal, weón, pero ojalá que te casite y te pongan el gorro. No, yo dije, ojalá que estés comiendo en tu matrimonio y te atorí. Qué mala. Porque además él no te había hecho nada, si él sí, lo vio venir a este matrimonio, le gusta pasearse. Le gusta más a la Jessica que a mí. ¿En serio? Si no se van a la misma hora. Le gusta más. ¿Y si salgo para afuera? No, ya. Mira, lleva dos horas y estaciona el auto. Pero es que al frente hay como 7 autos. Pero es que mira, vean ustedes, mira, ese auto que está ahí, chiquillos, ese auto que está ahí, lo puso él ahí, porque el vecino al frente, man, tiene... ¿10? Tiene cualquier auto. Pero no voy a decir el nombre, pero tiene, sí. Y lo estaciona acá y se pasea con la nené, se saca la chaqueta, vuelve. No, oye. Vamos, estamos atentos a que pase el hombre que a la nené la tiene. No, loca. Si va a sacar el auto ahora. ¿Cómo se llama? No sé. Pero sí, anda a buscarlo, queremos conocerlo. No, no, ¿quieren que vaya? No, es que están los jefes. Mira, está moviendo el auto. Va a dar vuelta al auto. Lo va a entrar. Va a dar vuelta al auto. Mira, no, ese otro. Es un buen con chaleco reflectante. No, estamos esperando que dé vuelta al auto para que lo estacione. Se fue. Acá, ahí viene. Mira, este se echa para atrás, se pasea, mira para acá. Ahí está. Mira para acá. Y ahí está metiendo el auto. ¿Eh? Es que tiene que ir a buscar. Te cachó que lo estábamos enfocando. ¡Qué grande, G.I. Joe! Mira, le gusta. No, espera, no. Se va a mostrar cuando se baje, no es. Y la cosa tiene que ser completa. No, pero es que puede cachar que lo estamos enfocando. ¿Y qué? Pero si para que la gente quieren conocer. Mira, estamos en 800 copuchentos conectados. Anda, saludos. ¿Voy yo? No, porque se va a enojar. A ver, déjate. Sigue grabando tú y yo hoy. ¿Quién se va a enojar? No, ¿por qué se va a enojar? No, se está trabajando. ¿Cómo está, compa? Oye, ¿sabes qué? Ya, yo voy a ir. No. Voy a saludar. Espérame. Sigue comentando, nene. Ya, se va a enojar. ¿Pero por qué se va a enojar? Se fue. ¿Se fue? Es que a esta hora a buscar al niñito. ¿Se fue? No, espérate. No, si se está estacionando el auto, voy. No, es que para variar el auto. ¡José! ¿Qué voy? ¿Estás nerviosa? No, José se puede enojar. Mira, no puedo saludar. ¿Qué anda haciendo el José, oye?
Ya, yo me voy de aquí. Yo no tengo. Mira, mira, la están saludando. La están saludando. Corre, José, le dice la gente. ¿Qué trata de hacer? No, dice que no, no parece. No, mentira. Ahí está, mira, está saludando. Ahí está saludando. Saluda por nene. ¿Esa qué cosa le dijo el José? Saluda, saluda nene. Salúdalo, po. Salúdalo, ay, salúdalo. Dale, dale, hola. Pero salúdalo. Si acá, rato, pero tú también salúdalo. La gente quiere ver. Eso. Mira, ahí viene José. Ya. ¿Quién dijo el balón? Oye, ¿qué dice la gente? Que es Mino. Que jajaja, sí. ¿Quién es él? Oye, el chofer del frente, weón. Sí. Puta, nosotros no tenemos plata ni para weón. Cachado, ¿no? El frente tiene chofer, nosotros no tenemos ni una weón. El chofer, sí. No. Oye, ¿sabes lo que me dijo? Porque se bajó, me dijo, le dije, la gente te quiere conocer. Entonces se puso a saludar y todo el tema. Y le dije, oye, y la nene, y que, la nene anda soltera, le dije. Igual se la tiré, po. Entonces me dijo, yo no estoy pasando por un buen momento en mi matrimonio. Oye, pero ella también quiere. Llega, ven. Y después le dije, y no solo la nené, mira, y este se pasea. Mira, Jessica, ya cachó que todo le gustó, entonces mira. Se pasea, mueve el portón solo, ese portón es automático, no tiene para qué moverlo solo. Pero lo mueve. Si le echamos el portón abajo. Acá tenemos una la admiradora. Aquí están las dos. Hoy recreamos el beso de Britney Spears con Madonna. Señoras y señores, sí. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Pero sí. ¿Lo íbamos a recrear acá o no? Sí, pues. Íbamos a recrear el beso. ¿Eso le puede gustar al vecino del frente? Pero sí, claro, pues. Además que pollerista el gallo del frente, entonces le dimos también. Sí, pues nene. No. Oye, qué entretenido este programa que pasen cosas acá en la calle, ¿viste? Sí. Sí, eso es. Bueno. Ay, Dios mío, el par de loco. 950 personas quieren ver la recreación de una. Ahí está, atrás. Llega la ya. Mía. Oye, Jessica. Ven. Que lo haga el femenino. Ya, por primera vez. Pero con Danilo. Porque el beso entre pura mujer. Pero si con Danilo lo vemos, ¿no? Eso. ¡Lo van a hacer! ¡Afírmate, Britney Spears! Y Danilo se llegaba. ¡Uy, Danilo! ¡Ay! ¡Ay! Después se me dice, díganlo con Danilo, pero si es lo mismo que con la Jessica. Bueno, la otra es que puede hacer. Oye, pero cachate el. Oye. Este, vamos a mostrar el primero esto, de. Este fue un piquito, pero este fue un languetazo. No, este. Cáchate la diferencia. Mira, Dani, tráete el celular para acá porque les voy a mostrar las 7 diferencias de Madonna entre el primer beso de Britney Spears y el de ahora. Cáchate este, mira. Este fue el primero que se dieron. Igual es un beso súper trucho porque efectivamente es un beso teleserie. Si ustedes ven, labio apoyado arriba, labio apoyado abajo, beso teleserie. Y este es el que se da la primera vez en una entrega de los premios... De los VMA. Video Music Awards. Y este es para el matrimonio de Britney Spears. Que. Pero esta es Madonna. Esta es Madonna. No, po, la izquierda es Madonna. Esta es Madonna y esta es. Madonna. La duquesa de Alba. Oye, pero por eso. Superó, pero es que no cacháis cómo quedó Madonna. Mi foto Madonna, sí, ¿no? Sí, pero aquí en el celular. Se hizo como un lifting, nené. Es irreconocible, irreconocible, te lo juro. Ahí sale bien, pero tú ves la foto, está irreconocible. Y esta acá me encantó porque era. Bueno, esta fue una presentación increíble. Britney en su mejor momento. Pero está flaca la Britney Spears, está bien. Tú sabes que tiene una cantidad de fans alrededor del mundo. Porque Britney Spears no solamente por lo que cantaba, en fin, el ícono pop, sino que también, nene, porque ella era prisionera de su papá, literalmente. El papá le manejaba la plata. Ah, no. Ella no podía tocar un peso de su lugar porque el papá, firmaron un contrato, acuerdo, no sé, el papá le manejaba toda la plata a Britney Spears y ella no podía tocar un solo mango, chiquillo. Así que así estaba la historia. Bueno. Están viendo la gomita. A mí me encantaría recrear el beso de Britney Spears. No sé qué piensa el público. La gente quiere ver. Dice que la Britney está cucú. Le manejaba la vida de él. Mira. Le manejaba la vida. La vida. Ya. Saludos Deportes Limache. ¡Ea! Grande Jorgito, crack. Oye.
Sí, pues, también hizo algunos duetos con Michael Jackson en su minuto. ¿Cuándo cantó con Michael Jackson? Es extraordinario, ese dúo con Michael Jackson es increíble. Bueno. No, sí. Oye, pero bueno, la cosa es que se casó y definitivamente ya pisó el palito, pero hoy día ella es feliz. Y fíjate que el marido es como piola, me lo encontré como buen gallo. Sí, buen gallo. Se ve como bien. Ahora, claro, ella, pero ¿qué esperan? Pues sí, con todo lo que ha vivido y ha pasado. Sí. Saludos de San Fernando, José con Danilo, dicen. José, mira. ¿Qué está haciendo Dani? A ver. Mira. Aquí. Ahí. Este es el beso, el primero que mostramos, miren. ¡Ah! Ese fue como. Ya pone. Y ahí ella pololeaba con Justin Timberlake. Claro, ella pololeaba con Justin Timberlake. Qué guapo el chofer, dice Anita María. Mira. Atención, prepárense, llega la NN para hacer esto, miren. Ahí. ¡Ya! ¡Llégala! ¡Vamos, llégala! ¡Llégala, venga, venga! A continuación, vamos a recrear un momento especial. ¡Nada tiene! ¡Déjala! ¡Lo haga ellos, po! Primero lo hacemos ustedes y lo hacemos nosotros. ¿Pero por qué? No, porque... Sí, pues si ustedes están pidiendo el beso, después que ustedes primero y nosotros. Ya, Danilo, ven. Tenemos canción y todo. Sabes que le digo a Danilo y Danilo viene y lo hace. Dani, partamos nosotros para dar el ejemplo, ven. Ay, no, 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 se llama, estamos no, en horario no, protección no, al menor, no podemos. Sí, sí, no, no, sí, se puede, no, no. No estamos desubicados. No, nene, dice, sabe. No, tranquilo, estamos jugando, chicos. Mira, igual los cabineros suben al tiro, weón. ¿Cómo quieren ver el beso? Yo tengo muy, muy clarito para dónde va mi micro. Hazlo tú, pues, José. Envíen al chofer. ¿Y si viniera el chofer aquí? No, menos. ¿Entre ustedes dos y el chofer? No. Ya no estamos yendo. Las tres. No, tres. No, no estamos yendo en la bola. Es que nosotros con suerte lo conocemos a él. Sí. No sabemos nada de su historia de vida. No, pero Javier Abad dice con Lenguini, ¿cómo se le ocurre si es solamente un toponcito? No, si la hizo así como que le sí, chupeteó. Sí, fue. No, le chupeteó nada. ¿Quién le chupeteó? Bueno, si fuera la Madonna, yo le chupeteo carepal. ¿En serio? ¡Qué asco, nene! ¿Y qué tiene? Pero porque, no, porque tú decías, ay, yo sé para dónde va mi micro, hasta que la fama se te cruza, porque tú por fama eres capaz de hacer cualquier cosa. ¡Ay, vos no! No, ¿cómo se te ocurre? Como que yo y el Elton John. Nah, si se te cruzara un, no sé, por el, este de la serie que veía. ¿Qué? ¿Levy? No. ¿Levy? ¿Quién? ¿Levy? ¿El no, de no. ¿Levy? ¿William Levy? William Levy. No, no, no. A ver, si tuviera que decir a alguien así más o menos pintoso, el de This Is Us, el rubio alto, el de This Is Us, Kevin. ¿También se llama Kevin? Se llama Kevin. Ah, igual se llama Kevin, igual que el otro, pues sí, pues. Bueno, William. Ya, pero no, pero no. William, yo, ya soy, no Kevin. Yo soy un hombre casado, tengo niños. ¿Con él? Sí, con él, con él. Pero, ya, Danilo, córtala. Mira, aquí a este lado. Ahí sí. No, no, no. Pero como ya yo estoy. ¿Por qué me meten a mí en esta weá? Weón, era la Britney Spears con Madonna y empezaron ustedes ya a chatear en la historia. Danilo, ¿y tú con quién? A ver, dice el beso nené con Danilo. El beso nené con Danilo, ya. Es lo mismo que con la Jessica. Lo van a recrear. Ahora. Danilo, ¿tú con quién? Contigo. Con guapetón, no, pero. Contigo, de la tele contigo. Contigo. ¡Ah! Nené y Danilo. Con algún actor de Hollywood, por Dani. Perdón, no hemos llegado a esos niveles, pero tú estás a la altura. No, pero preguntémosle a Dani. Eres una gran figura. Bien, si no se van a dar ningún besito, no, desde ya les quiero decir que jueguen. Estamos en un horario de niños. Sí, está bien. Juguemos a la suerte la olla.cl. Mejor. La semana pasada regalamos $500,000. Hoy queremos decirle a toda la gente que juegue. Y les vamos a explicar. Dani, venga para acá. Vamos a explicarle a la gente cómo se juega aquí en A la Suerte La Olla.cl. Nene, vamos a simular contigo hoy día. Ya. Mira, aquí estamos. A la Suerte La Olla.cl. Se meten, crean una cuenta, ponen una tarjetita, da lo mismo, pueden jugar desde $500. Es muy fácil, se pueden ganar hasta $10,000,000 por la página y con nosotros mañana hasta $1,000,000 extra. Así que aprovechen, chiquillos. Tienen que sacar tres coincidencias. Se pueden llevar 150 lucas, 200 lucas, 250, medio millón y hasta $1,000,000 con nosotros aquí. Nene, ¿qué número quieres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te reí, Dani? ¿Qué dice el público? Son las... Estefanía Barrera dice, ya, pues nené con Dani, una rayita en el agua no le hace mal a nadie. No, no podemos, estamos en un horario... Una rayita en el... Bueno, vamos a transmitir a las 10 de la noche para hacerlo. No, si yo a Dani le he dicho de hacerle más de una rayita. ¿Y qué te ha dicho, Dani? No resulta. Siempre me dice lo mismo, no resulta. Vamos, nene, número.
Uno. Miércoles, se tiró con todo. 150 lucas. 50 lucas. Ya. Si sale, por ejemplo, otro 50 lucas y otro más, te lo lleva. De una. Cruzado. Va a jugar cruzado. No importa, sí, te no, queda otra. Siempre me pasa. Vamos, chicos, ustedes jugando con la página. Siempre me sale una X, pero en la tercera me la indico. Me sale como 10. Muy perfecto. Bien. O sea, si te sale 50.000 ahora te llevas 50 luquitas. No es malo. No es malo. Ya. Póngale ahí. Un millón. Ojalá. Ya, tienes el millón y el comodín. O sea, si te sale otro millón, te o llevas el 50. Millón. O 50 luquitas. Tienes dos ya. Posibilidades de ganar. Ya. Vamos, nene. Ahí está. Me habría ganado un millón. Se hubiera ganado un palo. Siempre se ganan los palos en la simulación sí. De juego. Pero tú siempre. Te lo puedes llevar acá mañana. Te vamos a sacar al aire. Mañana en nuestro programa. Todos los que jueguen hoy día y mañana en la mañana van a quedar clasificados para salir al aire con nosotros y llevarse hasta un millón de pesos como se lo habría llevado hoy la nene. ¿Qué te parece? Solamente me da el permiso para jugar de mentira. A la suerte la olla.cl. Mientras nos preparamos para la cocina, nene querida. Vamos a cocinar. Hoy día tenemos algo exquisito. Vengan, chiquillos. Porque San Jorge, San Jorge nos tocó la puesta, sí, señor. Miren qué cosa más rica. Mira, Dani. Ay, Dios. Veo altos ingredientes. Veo chorizo, veo longaniza, veo huevo. Veo muchas cosas ricas, nene. Voy a prender la olla primero que todo. Ya. Estamos con 722 conectados en línea. Y todos quieren saber, obviamente, seguir jugando en A la Suerte de la Olla. .cl. Mañana vamos a sacar a esta gente al aire, chiquillos, para que jueguen. Y a propósito, ahora vamos a cocinar. Pero quiero que usted me diga, nene, querida. Vamos para allá. ¿Qué vamos a hacer hoy que la gente ya se prepara para cocinar con nosotros? Voy a hacer caracolitos con tomates salteados y chorizos. ¿Adivinen de dónde? ¡San Jorge! Jorge. Ya, me encantan los caracolitos. Eran como los antiguos caracoqueso. ¿Eso pareció? ¡Qué antiguo! Están súper... ¡De moda! Sí. Es que yo comía los famosos caracoquesos, ¿te acuerdas? Que eran tan ricos. Que uno lo hace en 12 segundos. Y a los niños les encanta. A Tomás le gusta mucho. Ya, entonces hoy día vamos a hacer caracolitos con chorizo San Jorge. Esto me encantó. Sí. Vamos con la receta, nene. ¿Qué necesita el público? Me voy a tomar un poquito el pelo ya. Para que no me reten las chiquillas, porque siempre me retan. Una hora tomándose el pelo. Yo hice lenteja hoy para los niños. Mira qué rico. Yo hice lenteja el lunes pasado. Lo mejor para partir la semana. Aquí están nuestros amigos. Lo voy a fijar. Miren, Dani, lo mejor para partir la semana. San Jorge Chile está con nosotros. San Jorge y yo bajo Chile. Me llamó la atención porque mis amigos de San Jorge me mandaron unos chorizos sureños. Ay. Que me diga que son muy ricos. Oye, pero además son distintos. Tienen son como, otro formato. Son como más chiquititos. Son más premium. Tan exquisitos. Sí. Chorizos sureños. Mira, están bacanes. Aquí, mira. Mira, mostrémoslo acá. Sí. Tan increíble. Sí. Oye, son metincan, pero a todo que... ¡Ah! Están a la línea nueva aquí a salir. ¿Te acordás que nos contaron? Sí. Que venían los chorizos sureños. Sí. Estos deben tener un sabor exquisito, además. ¡Qué rico! Me mira, gustó. Dani, aquí tengo salteados los tomates. Tomates cherry salteados de dos colores para que el plato se vea más bonito. Perfecto. Y además, los caracolitos también voy a poner tricolores. Muy bien. Va a ser un plato bien alegre, como día lunes. Como día lunes. Y además veo ahí que tiene cebolla. Sí, no, pero eso es para otra cosa. Para otra cosa. El próximo lunes, digámosle a la gente que vamos a cocinar chorrillana. El próximo lunes hacemos chorrillanas en este programa. Sí, le habíamos dicho que era esta semana, pero me equivoqué. No importa, hacemos el próximo, sí. Sorry para mis amigos de San Jorge. Hoy día el día está como en Chetongoy y los Vilos, nene. Sí, aquí tengo salteé los... ¿Quieres que te lo agarre, Dani? ¿Me lo querías agarrar? Yo te lo agarro. ¿Lo quieres que esté ahí? Sí, es que voy a transmitir en vivo con la nene. Ya. Entonces voy a poner ahora como voz en off. Hola. Ya. Ahí estoy. Están los chorizos. Ya estamos con nene, estamos contigo, muy bien. Ah, con harta calma, nene, tenemos harto tiempo para cocinar. Pero por mientras que cocino, les voy a contar que fui al doctor. ¡Ah! Es verdad. Primero, cuéntale a la gente, ¿por qué fuiste al doctor? A ver, yo hace mucho tiempo que me quiero someter a una cirugía. Sí. ¿Ya? De... ¿Cómo se dice? De recaucharte. Sí, pero tiene otra... Te quieres sacar, te quieres poner... Sacar, perfecto. ¿Y? Pero para yo someterme a esa cirugía, tengo que bajar de peso. Ya, perfecto. Ese es como para cumplir con el protocolo. ¿Fuiste a un nutricionista? A un nutriólogo. Al nutriólogo. ¿Cuál es la diferencia entre el nutriólogo y el nutricionista? El nutricionista... A ver, el nutriólogo es más específico. Te puede... De hecho, te manda a hacer exámenes. Ya. Te somete a un régimen muy riguroso. Uh-huh. Y los 800 exámenes que me tengo que hacer, donde te ven, por ejemplo, cómo te funciona la glándula tiroídica. Sí. Te hace un examen de abdomen, ya. Patita, un electrocardiograma
y 800 exámenes de sangre. O sea, es como un perfil lipídico. Es un chequeo completo. ¿Ya tienes el VIH? Sí. ¿Y estáis dispuesta a hacértelo? No, ya tengo la hora, listo. ¿Para todos los exámenes? ¿No tenéis miedo a hacerte el VIH? No, nunca la he tenido. ¿No? Me lo he hecho siempre. Es más, yo me hago un chequeo una vez al año. Y ¿sabes qué? Para que no se me olvide, me lo hago el mismo mes que estoy de cumpleaños. Buenísimo. Para que no se me olvide. Entonces estáis lista. Si te lo habéis hecho y no tenéis ningún rollo, perfecto. No. Ya, ahora el tema es que ¿qué te dijo el nutriólogo con respecto al peso y todo? Espérate, por mientras voy a... Perdón, chicos, tuve una pequeña... Ahí está. Mira, ya pusimos los... Caracolitos. Los caracolitos, que me encantan. Y de colores. Y a los niños les fascinan. Sí, de colores. ¿En cuánto rato se hace como las pastas, o no? Dice 8 minutos, pero yo siempre le pongo 15, sí, 8. Sí, para que quede un poco porque mejor. 8 quedan al dente. Sí. Y a los niños no les gusta. Oye, mira lo que dice la Javi, linda Javi. Se cumplen 25 años del programa juvenil que te catapultó a la fama, me refiero a Mecano. ¿En serio? 25 años. ¿Oye? Sí, qué increíble, ¿eh? Nutriólogo es un médico con especialidad en nutrición, dice Priscila. Sí, es lo mismo. Súper bien. Sí, dice ñam ñam, dice Claudio. Bueno, ya pusimos los caracolitos, los vamos a dejar ahí hasta que suelte el hervor, como dices tú. Suelte el hervor la olla. Perfecto. Pero quiero cambiar de fogón. ¿Ya? Lo voy a cambiar porque me voy a poner mi... No hay problema, chicos. Manga. Miren lo que tenemos acá. Chorizo San Jorge. Voy a cambiar. Los caracolitos. Miren. ¿Ya? Ah, lo vamos a cambiar al medio. Sí. Perfecto. Me gusta este fogón porque es más grande. Me encanta. Y hierve más rápido. Bueno, para eso y estamos. Y esto es para agarrar la olla para no quemarme. Sí, eso. Ahí. ¿Siempre te pones esos como guantes para agarrarla? La olla. Sí, por supuesto, sí, de eso estamos hablando. Sí. Nene, por favor, nene. Pero ¿qué? ¿Cómo así? No te imagino. Es que no te imagino con esos guantes para otra cosa. Por el. Ya, sigamos aquí, por favor. ¿Estamos? No, sí, estamos cocinando y la gente está embalada. Perdón, ya. Chicos. Bien, me voy a cambiar de lado. Ya, entonces, la pusiste al medio. Para que suelte el hervor, exacto. Sí. Ya empezó a hervir. Saludos, chicos, son súper divertidos. Sí. Oye, que está entretenido el programa, jaja, Patricia, sí. Todos se ríen. Pipe Andrés Sandoval también para ti, chica Erika, 7. Jaja, me encanta la nené, Mari Stay, jaja, Lunita. Ya, ¿y en qué minuto? Porque esto va soltando el hervor, ¿cierto? Ya lo soltó. Ya, ok. Una vez que están listos los caracolitos, uno dice, ¿en qué minuto agrego esto? Tranquilo, yo voy a cuando... O sea, te estoy presionando. Cuando emplate, ¿ya? Ahí yo les voy a hablar cómo es la logística para el plato. Ya, perfecto. Tengo que entonces, esperar que se cueza. Ahora, volvamos al punto. Alguien nos está escribiendo. Ah, San Jorge, mira qué grande San Jorge. Eso quedará delicioso, dicen en San Jorge. Muy rico. Nene, fuiste al nutriólogo. El nutriólogo te mandó a hacer un montón de exámenes y todo. ¿Pero qué te dijo el nutriólogo? Te dijo, primero, pésate. No, primero te hace muchas preguntas. ¿Ya? Muchas. ¿Eres casada? No. ¿Estás soltera? Por la falta de ejercicio me dijo, sí, yo creo que es soltera. ¿En serio? No, pero me dijo, a veces hay soltera que tiene mucha más actividad sexual que los que están casados. Pero por supuesto, claro que sí. Ya, cuento corto, sí. Edad... me midió. ¿Te midió? Me pesó. ¿Ya? Cuando me pesó, me midió contorno de busto. ¿Ya? Contorno de cintura de gallina en este minuto. ¿Ya? Y de cadera. Perfecto. Ahora dime una cosa. Quiero que le cuentes a la gente que estamos casi con 800 conectados. ¿Por qué llegaste con depresión cuando volviste a la casa? Porque la nené, es que Dani, ¿no cachai? Llegó con depresión. Llegó y dijo, no me diga nada. Anduvo enojada todo el fin de semana. No había caso. ¿Cómo nené, fue, nené? Te dijimos ayer, vamos a almorzar. ¿La invitamos a un restaurante a almorzar? No, quiero ir, déjeme aquí nomás. ¿Sí o no? Me invitaron a almorzar a un restaurante y yo, no. ¿Viste? Lo que pasa es que me prohibió... No me prohibió, si a uno nadie le prohíbe. Sí. Porque finalmente es uno la que decide si come o no come. Pero me dijo, toda esta lista de alimentos son las que tú ahora, en este minuto, no puedes consumir. Perfecto. Puedes, pero no debes. Ya. Que quede claro. Y hay como 5 cositas que puedo comer. ¿Qué son las cositas? Agua. Ya. Agua. Ah, pero al tiro, antes de empezar el plan de alimentación. Lo que pasa es que yo tengo que llevar los resultados de los primeros análisis. Ya, entre medio, mira. Y de ahí, cuando tengamos los resultados, a todo esto voy el miércoles a hacérmelo. Ya tengo la hora lista. O sea, te sugirió, y como dice Mario. Claro, me sugirió. Y cuando ya ella tenga en mano el resultado de esos exámenes, ahí ya partimos con el tratamiento de una. Pero me dijo, es parte al tiro el lunes. Porque así ya para que te empieces como a adaptar a tu nuevo régimen diario de alimentación. Bueno, acá la Mari dice algo bien interesante. Dice, te revisan entero de arriba para abajo, son los mejores para bajar de peso. La Paula
Silleruelo. ¿Viste? Derek Fernández dice... Ahí está Derek, ¿eh? Dale Britney. Dice, Derek, estamos cocinando, weón, hace como una hora. Después lo recreamos. Derek, después vamos a recrear lo de Britney, tranquilo. Ven tú y contigo lo hago feliz. ¡Ajá! Ya. Oye, el gorro, Dani. Entonces, para volver al punto, mientras te da el plan de alimentación, te dice al tiro, te voy a sugerir que tomes 8 vasos de agua, te va como frenando un poco la comida. 3 litros de agua. ¡3 litros! Pero yo no voy ni en uno. Ya. No, pero esa. ¿Te gusta agua, el agua, nene? Puta, a mí, yo tampoco, yo soy malo para el agua. Carga el agua. Sí, a mí me pasa lo mismo. Horrible. Pero no tenés que soltar las bebidas, el gas y no, todo eso. No, ya. Yo soy de las personas que digo, con todo si no, ¿para qué? Sí. Ay, que hoy día voy a dejar una cosita que me haga no, toda la cuestión al tiro. Ya, por ejemplo. Te prohibió el copete. Te prohibió el copete. Nada. Cero. Fuera a comer. ¿No chupaste nada el fin de semana? Nada, nada. ¿Te prohibió los dulces, los postres, los todo eso? Los dulces, las masas, las grasas saturadas. Perfecto. La fritura. Ya. No puedo comer ni una hueá. No, pero carbohidratos, por ejemplo. ¿Todos los carbohidratos te los prohibió? Es que, no, lo que pasa es que ahí está la dieta balanceada. Ya. Puedo consumir todo, pero por ejemplo, disminuyen las cantidades. Claro, es que eso, por ejemplo, es verdad. Si me comía así un platote. No, pero espérate, ¿y la hora? Porque ese platote te lo comía ya a las 9:30 de la noche. A ver, yo tengo que aclararte algo, mi querido José. Yo desde que tengo uso de razón, jamás en mi vida he cenado. ¿Nunca? En mi casa no, no comí. Se cenaba nunca. No, ya. No. Pero y acá yo, nunca he comido. Yo te he visto comiendo en la noche. Ya, pero José, ¿te he visto? ¿Una ensalada de lechuga con apio? No sé, nene. Yo creo que estáis como no, con un poco... No, José, yo nunca he cenado en mi vida. ¿Sabes el problema? Que lo que le pasa a la gente que somos ansiosos, que no. A veces se nos olvida y decimos, no, el autor. No, yo no como en la noche. Bueno. No como, pero peor. De repente en la noche, el picoteito, el traguito... Ya, pues, te pero... manda la mierda. Bueno, sí, también uno tiene que tener vida, nene. Ahora ya. Te voy a decir otra cosa, por ejemplo... Pero eso tener... Ya, a ver... Para, yo, mira, sexo. Todos los excesos son malos. Pero sexo. Puedes te tener digo, exceso de sexo. Never win. ¡Ahí está el problema! Eso te va, hacer bajar, te va a hacer bajar de peso el sexo. Tú sabes que dicen que uno baja como. Y no es chiste, uno dicen que baja como 500 gramos, un kilo con cada. No, quema una cantidad de calorías. ¿Un kilito? Por. Puta, pero es que yo necesito bajar 9 a la semana. Bueno, tenés que ponerle con todo entonces, pues vieja. Me así voy. Que, ¿cómo se llama el cabro del frente? ¿Cómo me dijiste? Voy un mes. Un mes. Pero bueno. Es que ahí está el problema, porque no estamos las dos con la Jessica en disputa. Ah, no. Sí. No. La Jessica llega en la mañana y me dice, ¿ya llegó nuestro bombón? Verdad. No, la Jessica me encanta. La Jessica anda como con ganosa los últimos días, sí, la he visto. Muy ganosa. No se lo quiero decir a ella para que no se me... No, si no se pero enoja. Anda como ganosa. No se enoja. ¿Y qué es del pololo que tiene? La Jessica que es lo máximo. ¿Y el pololo? No tengo idea. No, ¿no te querés meter en eso? No tengo idea. No, es que de verdad no tengo idea. Oye, bueno, vamos a seguir poniendo... Bueno, mira, ya esto ya está más que listo. Sí, ya como... ¿cuánto se llama? La logística para llegar a lo que yo quiero, que es operarme. Sí. Va de la mano, tengo que partir con esto. Perfecto. Esto es el inicio para... ¿Cuánto tiempo tienes que estar a dieta para poder operarte? Hasta que logre bajar lo que la nutrióloga, lo que yo necesito bajar. ¿Cuánto necesitas bajar? Ya, tírala nomás. Nene, tírala. Yo te voy a decir algo. Yo con Petacha bajé 16 kilos. Tú estabas con... Bajé 16 kilos. Apunta ayuno y todo el tema. Por no, lo tanto, lo si tú me decís no... que tenés que bajar 15, te entiendo. Lo mío no es tanto. ¿Cuánto? Di la verdad, Rosa. Di la verdad, Rosa. No, lo mío son 7 nomás. Ah. No, son 7 nomás. Oh. Bien. ¡Son 7! ¡Más 7! ¡14! Di la verdad, Rosa. 7 multiplicamos 2. Tengo que bajar 14 kilos. Ya, pues listo. ¿Y cuál es el problema? Pregúntale a Lucho Jara cuánto tuvo que bajar en su minuto. Todas las dietas, la del limón, la del damasco, la de la guinda, nene. La de la sandía, todas. Yo te voy a decir algo como consuelo, nene, para que no te sientas ahí... Oye, pero es que eres colador. ¿No será bueno apagarlo ya? No, enfoca la olla nomás. Sí, enfoca la olla nomás, pero la idea es que no se nos partan, pum. No, tranquilo, si no ya me manda. Oye, y me manda nomás, enfoca... No, me dijo, vos, huevón, enfoca la olla. Y aquí estoy. Como, ahí, bolas tristes, oye, aquí está. No, y de repente me dice, esta huevona. Sí. No, ¿ahora cuándo te he dicho eso? Ay, yo no. Bolas tristes está aquí, miren. Ay, tengo que colar un chico. Nené, se me está empañando el celular. Se me está empañando el celular. Ah, lo voy a alejar un poco. Asopado. Tenés razón. Asopado. La dieta al lagarto, dicen acá, la dieta al lagarto. Ya, me voy a colar
fideos. Eso quedará delicioso. Te vamos a seguir. Bueno, te voy a contar una cosa en beneficio de... ¿Cuál es la dieta del Damasco? ¿Cuál es la del Damasco? No lo podemos decir. Ya. Espérate, te voy a correr este vasito. Oye, te voy a decir una cosa. Yo, en su minuto... Ah, me encanta eso. Quería mostrarlo. Ahí está. ¿Viste? No te vas a quemar. ¿Viste que los caracolitos hay que sacarlos a los 8 minutos? Mira. ¿Por qué? Porque si no, cuando empiezan a quedar muy grandes, si se pasan, se parten. Y estos quedaron impecables. O sea, tú estás partido. No, yo estoy pasado hace rato. No, estos están buenísimos, nene. Estamos cagados, José. Estamos cagados, nene. Sí, ya nos partimos hace rato. Oye, yo nos te voy a decir una cosa. Cocido. Cuando yo decidí bajar de peso el año para la pandemia, que más encima el único imbécil en Chile que se le ocurrió bajar de peso para la pandemia, yo. Porque en plena pandemia lo único que hacía la gente era comer. Oye, el mundo subió de peso. ¿Te acordáis? Bueno, entonces, nene... A mí me pasó el contrario también, porque yo estaba recién operada de vesícula. Sí, entonces, para la pandemia bajé heavy. ¿Te acordáis? Pero después me puse a comer como huevona. Ya, pues, ¿viste? Entonces todo el mundo comía y yo me tiré a bajar de peso. El tema es que yo tenía que bajar 17 kilos. Yo pesaba 94 y llegué... No, perdón, 14. Este verano llegué con 95. Estaba hecho un chancho. No, heavy. Y me sentía mal, nene. Pero ya ahora, ¿cuánto voy? 86. He bajado 10 kilos. Muy bien. Pero me faltan 5 todavía. ¿Te falta más ejercicio, tipo? Sí, también. Eso sí, güey. ¿Tú sabes cómo sé? Porque ya estoy entrando en los sueños, güey. Estoy soñando mucho con... Con una cosa. Estoy teniendo sueños eróticos. Y cuando uno ya entra en el sueño erótico, nene, está cagado. No, de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que la salida del mes, pues, ya se cumplió. Sí, porque este mes no puede salir. Así que... Ah, este mes no puede ser, porque nos vamos a ir todos juntos. Claro, nos vamos a ir todos juntos. Pero allá se escapan, po. Puta, yo creo que voy a tener que hacer una orillita en la playa, on the rocks. No te recomiendo la playa. No, rico la playa. No. Sí, con los cachetitos. Que llena arena. Ya, ¿puedo seguir con la cocina, oye? Ya, bueno, deja, voy a emplatar. Vamos a emplatar. Atención, estamos haciendo los caracolitos exquisitos. 947, como 80 que querían saber. Bueno, pero la cosa es que uno puede bajar 14, 15 kilos también, siendo ordenado, comiendo bien y no cagándote de hambre, que es lo más importante, nene. Es que finalmente, ¿sabes qué? Sea como sea, te termináis cagando de hambre igual. Lo que pasa porque, es que por ejemplo, las primeras dos semanas. Ya, en la mañana desayuno normal. Yo puedo tomar café con leche, pero leche descremada, sí, con un pampita, no sé, con quesillo, sí, puede ser palta, no sé qué, lechuga, si quiero. A media mañana yo debiera tomarme comerme una fruta, sí, una manzana, así. Yo lo que hacía antes, me tomaba un café, me comía otro pan. Ya, bueno, es que llega la Jessica, ya, pues, nene, traje esto rico para que tomemos desayuno. Bueno, nene, yo te voy a decir una cosa. No hay nada más rico que el pan, ¿para qué vamos a venir con cosas? Si todo lo rico hace mal, todo lo rico en exceso hace mal. Menos el pan. Bueno, mira, estamos agregando los tomatitos cherry que están... Salteados en aceite de oliva. Qué rico, sí, qué eso, Dios mío. No, te morí. Se los voy a echar todos, que tanta punta. Total, no me los voy a comer yo, dice ella. Se los va a comer Dani. Así. Sí. Mira, dice, vamos arando, dijo la mosca. ¿Cómo se enfrenta la vida con un pampita en la mañana? Claro, porque es que tiene razón. Ay, pero cuando amanecís con un día, pues yo amanezco con mucha hambre. Claro. Mire. Entera rica, nene, ¿viste? Mira, ahí estamos poniendo... Uy, qué rico los chorizos. Se viene el beso, ¿ah? Dios mío, la gente está expectante. Ah. Dice, el secreto es el equilibrio, dice. Y dele con el beso. Arma. No, si yo tengo fuerza de voluntad, pero de repente llega, por ejemplo, la Constanza con una caja de estas mierdas, ¿cómo se llaman? Pero nene, ay, un poquito más suave. Se me olvidan, ¿cómo de se chocolate, llaman? Nada, de donuts. Eso no puede entrar nunca más a la casa. No. Yo también muero con los el donuts. El otro día llegó con barquillo. Sí, te cacho. ¿Cómo se llaman? Sí, con unos cuchuflí. No sé, rellenos con exquisito, con manjar y de chocolate, pero manjar, envuelto en chocolate. Manjar. Sí, así que tú lo masticas, sí, y se te arrebalza. No, si te cacho perfecto. No. Oye, dice, pero ese plato es para los dos. No, acá hacemos un plato grande. ¿Tres? Es claro, de acá se van sacando porciones. Sí. Qué rico, dice Ani Lagos. Sí. Yo quiero, dice Claudio lo Mauricio. Lo que pasa es que a mis amigos de San Jorge les gusta con todo. Claro, si no, ¿para qué? Pues, ¿cierto? Sí. Si hay que no se vea. Que no se note pobreza. Mira, Lavero dice, yo no tengo fuerza de voluntad. Yo tengo mucho. ¿Viste? Pero yo le voy a decir algo, cuando chiquillo. Cuando me dan los 5 minutos, me dan los 5 minutos. Yo te voy a decir algo, nene. Las primeras 2 semanas son terribles. Las más difíciles son las primeras 2 semanas. ¿Y saben qué? Miren lo que voy a decir. La doctora me dijo
que había algo que a ella no le gustaba que normalmente uno lo aconseja. Por ejemplo, si una amiga me dice, ay, nene, ¿cómo tengo que hacer para adelgazar? Y yo le digo, cierra la boca. Eso está mal. No, pues, no se dice. No, pues. No se dice. Uno puede comer hasta 5 veces al día equilibradamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí se me dice cierra la boca, no va por ahí porque el problema mío viene de otra cuestión. No es solamente cerrando la boca. Sí, perdona, la edita dice si esto es chorizo. Chorizo San Jorge. Pues. Ahí vamos a mostrar ahora el platito, lo mostramos acá. Sí. Dani, mueve ahí el computer. Yo me voy a dar la vuelta, nene, para que veamos. Miren qué cosa más rica. Y obviamente que nuestro querido Dani, que es nuestro catador oficial, hoy con San Jorge, chiquillos. Vean ustedes, hay que sacar un tenedor, Dani querido. Pero tiene que ser un tenedor bien grande. Mira, las primeras 2 semanas son terribles, se viene lo peor, dice. A mí me dura poco la dieta. Dice, ¿qué te vaya a operar, nene? Dice la Pame Gutiérrez. No te operís, dice. Desde Puerto Montt, saludos, qué rico se ve ese plato. Maite, lindo y apetitoso plato, Adita. Ok, gracias. ¿Cómo está, Dani? Dani. A ver. ¿Qué dice el tigreso del oriente? ¿Y cómo se gana? Está muy rico. ¿Está rico? Está rico. Come, bueno, come. Aprovecha, disfrútalo, compadre, porque este es tu platito. Súper, se ve espectacular lo que prepararon, Magali. Viste, todo San Jorge, todo esto San Jorge. Y es la receta la nene, ¿eh? Sí, los lunes. Los lunes, tu receta, nene. El lunes sí, la chorrillana. Exactamente, la receta de la nene. ¿Ven? Y que aquí Dani está disfrutando y gozando. El tigre del oriente. Se parece a Dimondo. Oye, vamos a ver si hay gala de viña, vamos a ver a Dimondo de nuevo. Dice, oye, vamos a recrear el beso de Britney Spears. ¿O lo hacemos con un caracolito? No, está bien, estoy molestando. Ya, bueno, Danilo Versace dice acá, mi amari, ¿eh? Qué estilo tiene mi compadre aquí. La Maquis. Nuestro productor oficial, un grande. Gigante, Danilo, sos gigante, ¿ah? Ya, vamos a seguir trabajando. Vamos a movernos para acá. Recuerden de jugar en www.alasuertelaolla.cl. Mañana sacamos gente al aire que se pueda llevar hasta 1.000.000 de pesos extra en el programa por la página 10 millones de pesos. Y ahora sí, me encanta. Mañana viene la Paula Benke, ¿ah? Sí. La Paula. Mañana viene la Paulita Benke, nene. Así que va a estar muy entretenido el programa. Vamos a mostrar un implemento que a ustedes les va a encantar, pero no voy a decir nada. Ya no. Lo importante no. Es que Benke también es parte de nuestro programa. Recuerden que si llega Benke a los 2.000 seguidores, no sé si ya llegó el jueves. Sí, llegó, ¿no? ¿Cuánto tienes? Vamos a revisar el tiro. Vamos a regalar el cuchillo eléctrico. El cuchillo. El jueves regalaríamos el cuchillo eléctrico. 1.729. 1.729 seguidores en la cuenta de Benke. Mañana la idea es que lleguemos a los 2.000 para que el jueves regalemos el cuchillo eléctrico. ¿Les parece, chicos? Excelente. Tomando mate. Ahí está, ya estuvimos con San Jorge. Mañana también estamos junto a Berry House. Hoy tenemos a todos nuestros oficiales. A Berry House. Nos quedamos con la gana de haber recreado el beso, digo yo. Ya, nene, no se puede. Mira, dice. Sí se puede. Nene, no te operí porque dicen que es muy cara la cirugía. ¿Viste? Feliz de verlo. Excelente semana para todos. Estoy trabajando para eso. ¿Viste? Dicen que es cara la cirugía. ¿Cuándo otro concurso con San Jorge? Ya se nos viene. Vamos a tener sorpresa con San Jorge. Ya lo tengo todo conversado, chiquilla. ¿En serio? Sí, pues. Bueno, saludo para todos ustedes, José, todo, te amo. Está todo conversado. Beso, dice Derek Fernández. ¿Qué pasó con el cuchillo? Si llegamos a los 2.000 seguidores en Benke. Derek se quiere ganar el cuchillo. @ Benke Chile, ¿cierto? @ Benke Chile. Si llegamos a los 2.000 seguidores, llevamos 1.729 el Benke jueves. CL. ¿Cuánto? Benke CL. Benke CL, @ Benke CL. Ponlo ahí, ya lo vamos a poner ahí para que sigan la cuenta. El jueves regalamos el cuchillo, faltan menos de 300 seguidores, Dani. Mira, Derek dijo algo, si llegamos a los 1.000 viewers, nos damos un beso con la nena. Ya. Si ahora llegamos a los 1.000, listo. Atención. Ahora con nuestro live. Antes de que termine, quedan 6 minutos de programa. Si llegamos a los 1.000 conectados en este momento, 1.000. La nene recrea el beso de Britney Spears con Danilo. Sí. Bueno, ¿cuánto? A los 1.000. Tenemos que llegar a los 1.000. 807. Estamos bajando. ¿Qué pasó con Sergio Roca? ¿Qué pasó? Mira. Tú de cumpleaños, mi amigo. Oye, Sergio. Oye, feliz cumpleaños, Sergio Roca, sí, que no, nos invitó. Yo lamentablemente no pude ir. Le mandé yo un saludito ayer. Sí, yo tenía un compromiso, no pude ir a ese cumpleaños, que parece que estuvo increíble, me dijeron. Increíble andaba mi amiga. ¿Y tú por qué no fuiste? Si te invitaron. Porque si tú tenés compromiso, me comprometí a mí, po ganso. Ah, tenés razón. La pregunta. ¿Cómo no atiné con eso? Ah. Pero estaba la Jessica, se podría quedar no, la Jessica. Estaba la Jessica, José. ¿No? No. Ah, ya. No. Ya, a los 1.000 el beso con la nené, dice. Fíjate, bueno, Danilo. Ya. ¿Eh? Sigan la cuenta de Benke, chiquillos.
Porque, pongamos la cuenta de Ben, que Dani, porque sabes lo que pasa. Derek le gusta. Que si llegamos a los 2.000 seguidores. Derek, ¿te gusta? No, si Derek es bollerista. Derek. Si llegamos a los 2.000 seguidores, que estamos a punto, el jueves regalamos el cuchillo eléctrico. Cuchillo que tenemos por aquí, ¿o no? Ahí está. Sí. A ver, ahí está, mira, encima del. Lo vamos a mostrar. Ahí, ahí, ahí. Ya le vamos a tirar buena onda a Ben, que. Hoy día no es día de Ben, que, pero le vamos a tirar buena onda igual. Igual. Este es el cuchillo. Ay. Este es el cuchillo eléctrico. Inalámbrico. Que vamos a regalar el jueves. Si llegamos a los 2.000 seguidores en la cuenta de Benke. Ahí la fijamos para que la sigan. Benke CL. Regalamos este cuchillo que es espectacular, nene. Sí. Ya, nos van quedando 5 minutos de programa. Aprovechemos también de saludar a nuestros amigos. Ah, la Vanessa. Qué bueno. Ay, la Vane, ¿qué pasó? Vane Daroche no pudo venir por lo siguiente. Resulta que... el marido de Vane, que siempre viene para acá con ella, que la trae, tiene un compañero de oficina que estaba con COVID. Por lo tanto, contacto tuvo que ir estrecho. Contacto estrecho. Y la Vane dijo, ¿saben qué? Mejor por seguridad, prefiero no ir porque acá hay niños y todo el tema. Así que Vane quería, sí. Se entiende. Y quiero decir otra cosa con respecto a la Vanessa Daroche. Vanessa Daroche anunció en este programa, chiquillos, hoy día está saliendo en todos los portales, en este programa anunció que Chile no iba al Mundial, que la FIFA finalmente iba a decir hasta luego con el requerimiento de Chile. Y la chuntó medio. Lo dijo antes que todo, se tiró a la piscina. Se tiró. Así que, el dedo para arriba para Vanessa Daroche. Parece que con lo de Michael Jackson también había harto. Se ha hablado harto del tema. Sí, sí. Michael Jackson, ella dice que está vivo. Habría que ver eso. Yo lo encuentro muy peludo. Pero la Vane no se tiró. Pero para decir una cosa así. Bueno. En todo caso, también nos está pidiendo perdón antes de. Habíamos anunciado los 1.000 seguidores y bajamos. Sí. Sí, es la gente de este otro horario. Derek, ¿sabes qué? Es otro horario. Si tú quieres este tipo de cosas, tienes que ir al live de Britney Spears. Es que Derek se puso celoso. Sí. Ahí está. Esa es la cosa. Derek, Derek, sí. Derek se puso celoso. Derek, te pusiste celoso. Sí, no, te pusiste celoso. No, es que Derek sabe que yo con él nomás. Sí, pues ve. No, ¿eh? Derek, no. Ya. No es por la Nilo, es por mí. Oye, chiquillos. Bueno, dice. Ahora es Santana feliz. Nadie quiere con Santana cerrar. Vamos a Santana. ¿Con quién no quiere la nene? Con Santana, Danilo. Pero es que está rodeada de macho, chiquilla. Yo sé con quién no quiere. ¿Con quién? No. Ah, sí, sí. Él no quiso. Pero no lo digamos, no lo digamos. No, sí, es verdad. No. Bueno, afortunadamente. Hasta mi amigo Pancho Saavedra se dio cuenta que no. ¿Se escribió? ¿A ti? Ah, sí, sí, me escribió. Oye, bueno, en todo caso. Chicos, recuérdenlo el jueves, perdón, el jueves, sí, con Benke, regalamos el cuchillo, si llegamos a los 2.000, mañana viene la Paula, vamos a mostrar un implemento espectacular de Benke, el miércoles también tenemos invitada, ¿saben quién vendría el miércoles? No, pues... ¿Lo puedo decir? Bueno. Salud desde Cunco, mira, Cunco, donde... Cariños Cunco, para ustedes, allá estamos todos los veranos, y lo más probable es que estemos... dice, nené... Si nos llegamos a reencontrar, vamos a hablar de lo extraterrestre, me dice Derek. Bueno, chicos. Oye. Me amo, Shakira. Cosas mejor que tejer. Ya, nos vamos. Ya, Dani. Nos vemos mañana a la 1:30 de la tarde. Que tengan una linda tarde. Esto fue desde mi cocina con la nene. Ta, nos chicos. Nos vemos mañana.